Así se encuentra el malecón de río de la ciudad de Barranquilla en el año 2022. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Y este es el nuevo tramo que habilitó la alcaldía de Barranquilla, desde la calle 72 hasta la aleta del tiburón. Así que vamos a seguir viendo cómo está el malecón del río de la ciudad de Barranquilla. Bueno, y hasta aquí ha llegado el video donde te mostramos el malecón y el nuevo tramo. Se dieron cuenta que llega hasta la aleta del tiburón o hasta la ventana de campeones.
quiero contarte que en este nuevo tramo hay megaproyecto de un estadio gigante donde jugarán fútbol, béisbol, habrá un hotel. También hay programadas unas construcciones de viviendas, hay de iglesia, de nuevas canchas para distraer a nuestros niños. Y si no eres de aquí de Barranquilla y nunca has visitado el malecón y te antojaste después de ver este video, te invito a que vengas acá al malecón, es completamente gratis visitarlo, conocerlo, disfrutarlo. Y recuerda que lo viste aquí en Ya Se Recomienda. Por aquí abajo te voy a dar mis redes sociales para que me sigas. Recuerda compartir este video para que el mundo conozca el malecón del río de Barranquilla. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!